Somos conscientes que antaño las situaciones que se vivían dentro de las Fuerzas Armadas eran muy diferentes que cuando los derechos humanos, entre comillas, empezaron a ser partícipes, la delincuencia organizada creció. Y es algo que nadie puede negar, ya que bajo la premisa de que ellos también tienen derechos, hasta el día de hoy la delincuencia y quienes de una u otra manera los encubren, se escudan en ello, y transgreden la ley, incluso emboscando a nuestros militares, marinos, guardias nacionales e instituciones de seguridad pública, en ocasiones con la pérdida de la vida de alguno de ellos. El hombre de armas desde el momento que causa alta, entiende a lo que se expone, sabe que adentro se vive día a día, y que quien permanece, lo hace por convicción. Todos llegamos por diferentes situaciones al medio, ya depende de cada quien el tiempo que quiera permanecer. Un civil dirá que no vale la pena arriesgar la vida por tal o cual, que el salario no lo vale, que si el secretario, que si el capitán y demás, pero solo quien porta un uniforme entiende el de qué, y los porqués. Mis respetos a quienes ya fuimos, porque lo podemos contar, al igual a quienes hoy están ahí cumpliendo la encomienda a una costa de la vida. Podrán decir santo seña y misa, pero no cualquiera tiene los pantalones para ofrendar su vida, como los oficiales y sobre todo la tropa que se la rifa día con día en diferentes partes del país. Nuestro humilde reconocimiento y admiración a esos veteranos que son los encargados de enseñar a los más nuevos, que no decaiga esa moral, hermanos. Crónica de un enfrentamiento contra integrantes de la delincuencia organizada, Cártel Jalisco Nueva Generación, en Huejuquilla el Alto en el estado de Jalisco, tropas de infantería sin novedad. Que el Todopoderoso sea con todos ustedes, hombres con moral de vencedor. Soldado Verde Olivo, siempre leales, cita la publicación del siguiente video publicado en la cuenta de Facebook Soldado Verde Olivo La Vieja Escuela, atribuida a un elemento del ejército mexicano. La persona que difundió este video no precisó la fecha de este suceso ni mayor información sobre el mismo. Sin embargo, de lo que debemos estar plenamente conscientes es que escenas como estas se repiten prácticamente todos los días en varios estados del país donde los elementos del ejército mexicano le hacen frente a la grave problemática de violencia generalizada por los grupos de la delincuencia organizada. ¡Ey! Se bajaron unos, güey. Vi que se bajaron. No, güey. Por la blanca que le dije. No te bajan mucho, güey. Chunco, vamos a avanzar. Chunco, ándale, hay que avanzar. Vamos a avanzar. Por abajo, por abajo. ¿Alguien lo ve? Si no, para avanzar. Vayan avanzando, vayan avanzando. Chunco, voy avanzando para allá. Voy con otro. Parte de arriba. Ay, porque por acá se bajaron unos. Acá se bajaron dos. Se bajaron dos. Cuídense, truchas. Avanzo. ¿Tiene apoyo? De ellos. Vente dos, tú. Voy avanzando por el lado derecho, voy avanzando por el lado derecho de arriba. Mira, yo se paro ahí, la troca. Ya acá. Yo se paro otro vehículo atrás de ellos. Pónganse truchas. Camioneta blanca, camioneta blanca. Estos valores, según. Ya no aguantes. No aguantes. ¡Avance!
¡Hijo, ríndete! ¡Tira, tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma!